Yo les bendiga a todos, hermanos, alegres de poder estar con ustedes en este día. En este God bless you. We're happy to be with you guys today. Este día vamos a comenzar el estudio de escatología que habíamos hablado anteriormente. Today we're going to begin our study of eschatology that we talked about before. Y pues esperamos de que este estudio pueda ser de bendición para todos. And we hope that this can be a blessing to all of you. Y la razón por la cual sentimos en el corazón el, el, el dar estas enseñanzas. This, hay, hay diferentes razones, pero I said razones de peso. En primer lugar, es por los tiempos que nosotros estamos viviendo. En segundo lugar, porque hay un caos o una confusión en el mundo con respecto a los eventos del porvenir entonces es importante para nosotros establecer lo que la palabra del Señor dice para la iglesia del Señor entonces so es importante para nosotros establecer lo que la palabra del Señor dice para la iglesia del Señor eh, bien espero de que estas enseñanzas que van a ser impartidas los días viernes usted puede estar conectado con nosotros so

I think that it's important for us to touch on this subject. Eh, así que hermanos bueno vamos a dar un, una pequeña introducción a lo que nosotros vamos a estar estudiando en estos días además de eso quiero aclarar de que estas enseñanzas están pregrabadas aunque usted las está viendo en vivo está, está siendo eh, eh, retransmitida entonces si usted tiene una pregunta y la escribe la estaremos

but we're also we're, we also have a family. Entonces estamos tratando de hacer un espacio ahí para poder dar estas enseñanzas, grabarlas y después compartirlas con ustedes. You know, so we're trying to make some space to give these teachings and record them and so that you can uh, listen to them. Y espero en Dios de que este esfuerzo el Señor lo pague eh, edificándole a usted. And I pray, you know, to the Lord that an answer to all of this is so that your life can be edified. Voy a, voy a poner acá la lista de temas que vamos a estar tocando pero cada uno de estos temas va a tener diferentes subtemas i'm going to write down the list of subjects that we're going to talk about but uh, even under these subjects you know there are many subjects that we're going to be touching on eh, estos temas los voy a escribir para que usted también se interese en poder acompañarnos en cada una de estas clases. The so that that el, el primer tema que vamos a tocar será el rapto de la iglesia. Eh, este es un tema que es bastante crucial para nosotros en nuestros días. Uh, this is porque eh, básicamente puede pasar en cualquier momento. But in this subject we have a lot of questions that we're Pero en este tema también tenemos diferentes preguntas que vamos a contestar. Como por ejemplo, ¿quiénes se irán? Like who are going to go in the rapture? Eh, además de eso, ¿en qué tiempo? And also during what time? Y diferentes otras preguntas. Eh, la palabra del Señor tiene nos arroja bastante luz y bastante claridad para poder abordar todos estos temas. Además de todo esto, hay iglesias que en nuestros días están empezando a no creer en estos temas. Subjects. Hay iglesias que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. You know, there are in Y cuando hablamos de en qué tiempo sucederá. Hay, hay, hay personas o hay iglesias que creen de que será antes de la tribulación. There are churches that believe that it's going to be before the great tribulation. Otras personas que creen que será durante la gran tribulación. Other that it's be the great y otras personas que creen que será Después de la Gran Tribulación. And others believe that it's going to be after the Great Tribulation. ¿Qué cree usted? What do you think? And uh, during what time do you think the rapture of the church is going to happen? ¿Sucederá antes de la Gran Tribulación? Is it going to happen before the Great Tribulation? Uh, en medio de la gran tribulación is o it, al final de la gran tribulación in the of the great or todas estas preguntas vamos a estar contestando en cuanto al rapto de la iglesia vamos a tratar de ir de una man, de, eh, de una manera ordenada cronológicamente you know, después de esto hablaremos de la gran tribulación After this we're este tema envuelve muchos otros temas. You know, eh, como por ejemplo, el anticristo. For example, the Los juicios de Dios. Los juicios de Dios diferentes otros temas. And di and other different, um, subjects. Estaremos también tocando eh, en este tema de la gran tribulación, and estaremos tocando otros temas como el sello de la bestia. Like the este es un tema que ahorita a muchas personas les está intrigando. You know, a, a right Porque muchas personas piensan que ya estamos viviendo en ese tiempo. Because a lot of people be believe that we're living during those times right now. Y para adelantarnos un poquito y para decirle algo con respecto a esto. And to move forward a little bit and, and touch, touch a little bit on this subject, tenemos que entender de que todavía no estamos en la gran tribulación. We have to understand that we are not in the great tribulation. El, el mundo se está preparando para ver una gran tribulación. And you know, the, the world is preparing itself to see a great tribulation. Pero todavía no estamos en la gran tribulación. But we're still not in the great tribulation. Después de eso vamos a ver otros temas. After that you know we're going see other other subjects. Eh, si usted está interesado, pues if, le estamos escribiendo esos temas por eso. If you're esa razón. interested, you know, we're writing down this sub, this subjects. Eh en tercer lugar And the third point, tenemos la segunda venida de Cristo. Uh, we're talking about the second coming of Christ. Que será también uh, un tema bastante interesante. That it also it's also going to be an interesting topic. ¿En qué tiempo sucederá? When is it going to happen? ¿Cómo sucederá? How is it going to happen?

eh, todos esos temas intrigan all, a las personas. All these topics are, are very intriguing to people. La iglesia del Señor quiere saber todos estos temas. You know, the Church of Christ wants to know about all these topics. Y si la palabra del Señor habla de esto, también nosotros tenemos que hablar de todas estas cosas. You know, and if the word of God talks about all these things, we also have to talk about them. Después de eso, hablaremos de la batalla final. After that, we're going to talk about the last battle. La batalla final es cuando Satanás se ha suelto de su prisión. You know, the last battle is gonna be when uh, Satan is released from his prison. Y habrá otra guerra. And there is going be another war. Después del milenio. After the millennium. Después de eso hablaremos de cielos nuevos o oh, perdón. Después de eso hablaremos de la nueva Jerusalén. After that we're going talk about the new Jerusalem. Un tema bastante interesante. A very interesting topic. Después de eso es, entraremos en el tema de cielos nuevos y tierra nueva. And after that we're going to go into the topic of new heavens and new earth. Y después de eso al final and vamos a hablar de la eternidad. And at the end we're going to talk about eternity. Espero en Dios de que estos temas sean de, de, de interés para usted. Y que podamos tocar cada uno de ellos en detalle. En este día, hablando acerca de este tema introductorio, so today, you know, talking about this introduction, vamos a empezar a tocar el tema del rapto de la iglesia. Y esperamos en el nombre del Señor de que si usted tiene el tiempo, Tome su Biblia. And we pray, you know that if you have the time, you can grab your Bible. Y se vaya con nosotros a la palabra del Señor para poder leer en ella. And that you can go to the Word of God so we can all read together. Muy bien. Dios bendiga a mis hermanos de San José que están conectados. You know, God bless my brethren from San Jose who are connected. A mis hermanos eh, que están lejos, quizás allá en Kenia. To my brethren in Kenya. Que básicamente para ellos también estamos haciendo esta traducción. You know, we're translating for them.

eh, otras respuestas de otras preguntas que nosotros hemos tenido siempre of of y eso es lo importante de estudiar la palabra del Señor you know, además de eso el estudio siempre tiene que ser combinado also, you know, study, no solamente eh, estudiar eh, un área sino tratar de tener un estudio bastante completo An extended uh, study, como por ejemplo, el día lunes estuvimos en el discipulado. Que es el, el, el estudio básico de la palabra del Señor. You know, and it's the basic study of the word of God. Este tema es, o estos temas que vamos a estar tocando ya son un poco más extensos y profundos. You know, these topics that we're going to talk about are, are a little more profound and extensive. Eh, si algo quisiera decirle yo con respecto a la escatología. es que usted se va a encontrar diferentes puntos de vista con

Studying something that hasn't happened yet Todo escatólogo habla de lo que la Biblia le alumbra del futuro. You know, every man who studies talks about what's gonna happen in the future. Entonces, hay puntos de vista acertados. And so there are of views you know that are right, y, assertive. Hay, y hay puntos de vista que todavía les hace falta entonces uno tiene que mantener una postura no dogmática sino tratando de aprender. Y es por eso que cuando uno estudia la escatología tiene que meterse profundamente en la palabra del Señor. Pero vamos a entrar en este tema y esperamos en Dios de que le ayude a usted. En primer lugar, quiero que hablemos acerca de las condiciones de la humanidad antes del arrebatamiento. Uno de los eh, de los capítulos Quizás uh, más conocidos con respecto a esto es Mateo 24. Mateo 24 va a ser un capítulo que vamos a estar ahí, lo vamos a estar leyendo. Matthew 24, you know, we're be reading on it. Quiero que leamos también Segunda de Timoteo. Capítulo 4 y Chapter verso 3. Después de eso también vamos a leer...

Gloria a Dios. ¿Cómo me hubiera gustado dar estas enseñanzas con toda la iglesia? Eh, pero pues ya ahora tenemos básicamente todos los días de culto o todos los días de la semana ocupados. You know, Entonces tenemos que hacerlo de esta manera. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. To what the word of God says. Quisiera que, que empezáramos leyendo en el verso 3. I want us to read verse 3. Dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Tell us when these things will be and what will be the sign of your coming and of the end of the age. You know, I want to go deeply into this verse before I move on. Los discípulos le hacen tres preguntas en una. The disciples ask him three questions in one. Le dicen al Señor, Señor, dinos serán estas cosas. They say to him, You know, when are all these things going to happen? ¿Qué cosas? What things? El Señor Jesús estaba caminando alrededor del templo con los discípulos. You know, y ellos le, el Señor le dice a los discípulos: ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y el Señor le dice a los discípulos: ven no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y el Señor a los discípulos: ven todo esto, no quedará sobre piedra que no sea derribado. A eso se refiere esta pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? So this is what that refer, This question refers to. La otra pregunta que le hacen en esa misma pregunta es qué señales habrá de tu venida. The other, that, the other question that they ask him in this is what are gonna be the signs of these things? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y la tercera pregunta que le hacen. You know what will be the sign

tres respuestas en una sola. Entonces el Señor abarca estas tres preguntas. And, and so y uno tiene que entender de que cuando uno lee Mateo 24, 24 está leyendo tres respuestas diferentes en tres tiempos diferentes. El, eh, los discípulos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? You know, the disciples ask him, when are these things gonna happen? La destrucción del templo. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. That happened in the year 70 after Christ. Ellos le dicen, ¿qué señales habrá de tu venida? And they say, you know what signs are of your coming? Algo que estamos esperando hasta el día de hoy. Something that we're waiting on till this day. Y del fin del siglo, ¿qué señales habrá del fin del siglo? Are gonna, are Entonces, cuando nosotros leemos Mateo, tenemos que desglosar Mateo 24 en estas tres preguntas so 24, you know, para poder nosotros eh, entender. So that we can understand in what question lie the answers from the Lord. The first thing that the Lord says to the disciples about these things mirad are: que nadie os engañe. you know, uh, be careful for nobody to lie to you. Eh, en el verso 4, Jesús, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. That no one deceives you. Usted tiene que entender de que Satanás es el maestro del engaño. you, know, you have to understand that Satan, you know, is the master of lying. Eh, el, el maestro de, de, de las máscaras. You know, he is the master of masks. Eh, y nosotros estamos viviendo en un tiempo donde ese engaño se está moviendo en la humanidad. Y ahora vemos, vamos a ir verso por verso y junto a usted. Lo vamos a ir catalogando en cada una de estas áreas. Porque vendrán muchos, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Verse five, for many will come in my name saying, I am the Christ, and will, be dece and will deceive many. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. but the end is not yet. porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares for nation will rise against nation and kingdom against kingdom and there will be famines pestilences and earthquakes in various places estos tres o cuatro versículos hablan acerca de las señales de la venida del señor. you know these three verses talk about the signs of the coming of christ. Es más, nosotros lo estamos viendo you know we ourselves are seeing them estamos viendo todo lo que está sucediendo delante de nuestros ojos We're seeing everything that's going on before our eyes. el verso 8 dice y todo esto será principio de dolores el verso 9 dice Ahí incluye a los discípulos. That includes the disciples. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Y, y aquí, como está incluyendo a los discípulos, podemos decir de que está contestando en la primera pregunta. En el año 70, las tropas romanas, the 70, the Roman troops, eh, lideradas por el general Tito, invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Eso sucedió en el año 70. That happened in the year 70. En medio de todo eso, la persecución contra los en el medio de todo esto, la persecución de los cristianos estaba en you know, uh, asolado. Well. El verso 11 dice: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. But he who to the end shall be saved. Entonces, usted puede ir leyendo todo el capítulo y puede ir viendo de que las respuestas se entremezclan en cada una de estas preguntas. Y aún podemos ir catalogando a cada una de estos, de estos versículos y respuestas en cada una de las preguntas que los discípulos hicieron. El verso 14, in verse 14 está dándole respuesta.

Ve cómo el Señor está respondiendo estas tres preguntas. Do you see how the Lord is these three Además de eso, nos está dando a nosotros la pauta para poder ver la condición de la humanidad en los últimos días. So, you know, Deteniéndonos un momento en Mateo, en este capítulo. You 24. Quiero que se vaya conmigo a los otros versículos. Segunda de Timoteo capítulo 4. Timothy, 4. En el verso 3 la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Says, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas the Pablo había recibido la revelación de esta condición en los últimos días Y Pablo dice vendrá un momento en la historia de la humanidad says, you know, donde la gente

It, because they and they're gonna make teachers for themselves Eso es lo que está sucediendo también en días. that's what's going on now in our days la gente está tratando O se están levantando diferentes maestros enseñando la palabra o la Biblia. You know, trying, are, are Bible, apegada a sus propios deseos. Para apartar los oídos de la verdad de Dios. Quisiera que leyéramos un versículo que creo que no he escrito por acá. Este versículo, está en primer, este versículo está en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Este texto siempre me ha impactado la manera en que Pablo recibió esta revelación. Y la palabra del Señor dice, dice de la siguiente manera. And the word of God says, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Se fija cómo la palabra del Señor es tan clara para enseñarnos y revelarnos lo que va a pasar en los últimos días. Do you see how the word of God is so clear in what's going to happen in the later days? y es lo que nosotros estamos viendo this is what we're now. quisiera enumerar algunas de las cosas que van a caracterizar los últimos días o que las están caracterizando I a that you know, the last days. según los textos que hemos leído y no falta leer todavía capítulo 3 de segunda de Timoteo quisiera 3. leerlo con usted con usted la palabra de Dios dice en Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahora empieza a enumerar diferentes características de la gente. And now it starts to number, you know, different characteristics of people. Eh, de, cómo, de cómo iba a ser su naturaleza y su comportamiento en los últimos días. You know the nature of man and how they're gonna behave. Y usted puede ver aquí claramente de que son comportamientos que nosotros vemos ya. El verso 2 dice. Verse two says, Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Unloving, unforgiving, slanderers, without se self-control. Brutal, of good. Sorry. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Traders, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Que ten, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. Esta es una manera clara en la que Pablo le está diciendo a Timoteo que, el que iba a ser el comportamiento de las personas en los últimos días. How Entonces, estos versículos solamente son para que usted y yo veamos cómo estamos en los últimos días. Manteniendo ahora, volviendo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, you know, going back to Matthew, 24 y, en, y teniendo en mente los textos que hemos leído, and in mind the that we just read, vamos a enumerar algunas cosas. We're a couple things. En primer lugar, y quizás vamos a cambiar un poquito el orden acá, pero en primer lugar, First of all, Habría engaño. You know, there will be deceit. En segundo lugar, habría muchos cristos. En segundo lugar, habría muchos cristos. En segundo lugar, habría muchos cristos. esto esto de muchos cristos es una cosa que también estamos viendo nosotros en estos últimos días y no es que sea algo nuevo tiene muchos años de venirse dando han salido de diferentes religiones y sus líderes se hacen llamar el eh, Cristo. A lot of different uh, religions have emerged and their leaders call themselves Christ. Uno de los más populares, sobre todo en América Latina. One of the most popular and most of all in Latin America. Eh, fue este hombre que apareció en eh, en Florida. The, it was this man who appeared in Florida. Creo que se llamaba eh, José Luis de Jesús Miranda. I think his name was José Luis de Jesús Miranda. Este hombre em, eh, primero empezó a, a llamarse a sí mismo eh, el hijo de Dios Jesucristo hombre. He called himself Jesus Christ man. Después se llamó a sí mismo anticristo. Empezó a tatuarse eh, los 36 y, y la gente que empezó a seguirlo también empezaba a tatuarse y se expandió aquello. And also the people who, who <laughs> followed him you know started to get tattoos themselves si bien, lo and recuerdo, it spread. Si bien lo recuerdo, las iglesias de este hombre se llamaba creciendo en gracia if i remember correctly his churches were, were called growing in grace ¿Qué Murió de what happened you know he died from cancer

Eh, nada menos ahora, mientras estamos grabando esto. No, just today while we're recording this. Eh, usted sabe la tensión que hay entre Rusia y Ucrania. You know about the tension between, uh, between Russia and the Ukraine. Eh, hace unos años atrás había una tensión también. A few years back, you know, there was also this tension. De, de Corea del Norte con Estados Unidos y otros países. North Korea, the United States, and other different countries. Entonces hay rumores de guerra so there are rumors of war. Eh, y alguno, en algunos lugares está estallando la guerra como el Medio Oriente like the Middle East. siempre están en guerra you know, they're always at war. los palestinos y los judíos the Palestinians and the Jews. entonces esa iba a ser una señal también de los últimos días y eso iba a ser de los últimos días esta esta palabra o este esta señal es algo que estamos viviendo hoy más que nunca. Es something that we're living more than before, you know, uh, plagues. Pestes. Plagues. Esta palabra creo que nadie la había entendido y conocido tan a profundidad como hoy. You know, I believe that this word, you know, nobody had understood it so vividly. Like y, today. Algunas personas eh, dicen eh, o piensan esto se va esto del coronavirus se va a detener. Some people say and think that you know this whole coronavirus thing. Y y, y oramos de que sí se detenga. It's going to be uh, contained and we pray that it's contained. Pero en realidad vendrán más pestes. But in reality you know we're going to see more plagues. Porque es parte de las señales de los últimos tiempos. Because it's part you know of the signs of the last days. Además de eso, en en above more than that, terremotos. You know, earthquakes. Los terremotos también son uh, están dándose más seguido hoy en nuestros días. You know, we see earthquakes uh, more continuously now. Todo esto a usted y a mí nos tiene que decir de que algo está a punto de ocurrir. Hay como una tensión en, en la naturaleza. You know, there's like this hay una tensión en la humanidad. Como que algo está a punto de ocurrir. You know, like is about to algo está a punto de suceder. Y como que hay señales de este suceso que está a punto de venir. Y sabe qué es lo que está a punto de ocurrir. And do you know what's about to Los que creen en el Señor. The to in the Lord, la iglesia de Jesucristo. Church of Jesus Christ, va a ser arrebatada por el Señor Jesús. It's be by the Lord Jesus y esos son los detalles que vamos a empezar a ver hoy. Those are the that we're start to see today. ¿En qué tiempo va a suceder? So, in what time, when is it ¿Quiénes se van a ir con el Señor? Who are be with the Lord? Le pregunto a mis hermanos que ya tienen más tiempo y que conocen este tema. ¿Está usted preparado para el arrebatamiento de la iglesia? Are you ready for the rapture of the church Usted y yo sabemos muy bien You and I know very well de que el día y la hora nadie lo sabe the, the Pero puede ser en este momento moment. Puede ser esta noche Puede ser mañana por la mañana Y la gran pregunta para la iglesia church ¿Está usted preparado para este evento? Are you ready for this event? Está usted preparado para el rapto de la iglesia? Are you ready for the rapture of the church? Hoy vamos a ver qué es el rapto. Today we're see what is the rapture. Porque hay personas, aún cristianos, que están recién convertidos. Because there are people, you know, even believers who just received Christ, que no saben qué es el arrebatamiento. That don't know what the rapture is about. Cómo va a suceder. They don't know how it's Algunas personas todavía les cuesta creer de que haya un arrebatamiento masivo de cristianos. Ahorita estamos viendo y le estoy mostrando a través de estos versículos. You know, seeing, verses, de las señales del fin. The signs of the end. De las señales antes de que Cristo vuelva por la iglesia. You know, the signs that are Before Jesus comes back. Hay, hay dos detalles acá que quiero hablar. There are two details here that, that I want to talk about. Y, y quizás no vamos a leer todo el capítulo 24 de Mateo. And maybe we're not going to read the whole chapter 24 of Matthew. Porque eh, número uno, por la traducción, nos tomaría mucho tiempo leerlo. Because one, because of the uh, translation, is going to take a while. Pero depende de usted y de mí que nosotros podamos leer estos versículos. But you know, it depends on you and I for us to read vea el versículo 37. I want you to look at verse 37 La palabra del Señor dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oh, one Sorry. 24 -37. 37? But As the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man. Como en los días de Noé. Like in the days of Noah. ¿Qué pasó en los días de Noé? What happened in the days of Noah? Dice el verso 38. Verse 38 says, porque como en los días de Noé, porque, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. venida For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and, I, did, adelante, I'm, I'm sorry. and <laughs> did not know until the flood came and took them all away, so also will be the coming of the Son of Man. Verso 39 también? Sí. Yeah. Muy bien, perdón hermanos, que a veces uno se emociona y se olvida <laughs> de la traducción. Sometimes I get excited and I forget about the translation. Uh, perdón. Ok. Oops. Muy bien. Hay dos cosas que caracterizaron los, los tiempos antes del diluvio. You know, there are two things that characterized the days before the the flooding. Eh, la palabra del Señor dice acá que en el verso 38 estaban comiendo y bebiendo. Y además de eso casándose y dándose. And also marrying and giving into marriage. Esto refleja dos cosas. Número uno, que el entretenimiento era una cosa primordial para las personas y eso es algo que nosotros podemos ver en nuestros días and it's something that we can see in our days now. Eh, si, usted, si yo le preguntara a usted quién gana más quién gana más dinero if i ask you today who earns more money? quién gana más dinero en nuestros días un doctor o un futbolista a, a doctor or a soccer player? Eh, ¿Quién gana más dinero? Un maestro o un jugador de basketball? ¿Y you no, know who earns más dinero? ¿A teacher o un NBA player? Creo que usted sabe la respuesta. I that you know the los deportistas y los que trabajan el en, en el entretenimiento ganan más que cualquier persona. Son multimillonarios. Multi en base al entretenimiento. You know, in to y eso es algo que está pasando también en nuestros días. Es una característica. Days. Pasó en los días antes del diluvio. It happened in the days before the flood. Y después de eso la palabra del Señor dice Estaban casándose y dándose en casamiento Cualquiera podría decir Pero eso no tiene nada de relevancia Se estaban casando Si no tuviera ninguna relevancia El Señor no lo hubiera mencionado Pero esto solamente refleja Un desorden en la vida matrimonial Pero refleja Un desorden en la vida matrimonial eh, y nosotros podemos ver que en nuestros días hay un desorden en esa área también. Claro, el tema es bastante profundo porque cada caso se juzga en particular. Pero hay eh, una forma. Un falso entendimiento de lo que es el matrimonio en nuestros días, a tal grado que la gente ya no sabe qué creer. You know, Pero eso es algo que el Señor habló. But that's that the Lord about. El Señor habló de lo que iba a suceder también en, ese tie en este tiempo. He also que iba a ser igual que esos días. Was be just like those days. Hay un texto que no apunte por acá, no sé si, si me ayuda aquí, mi hermano, que está ahí. Eh, como en los días de Lot, the, también iban a ser los últimos días. There is a, a verse, like, that these days are going to be like the days of Lot. En los días de Lot, esto, esto es muy importante. In the days of Lot, you know, this is really important. Estas dos cosas, estos, esta comparación de los días de Noé con los días de Lot. Esta comparación es sumamente importante porque en los días de Lot hubo un comportamiento que estamos viendo en nuestros días. Muy bien, nos vamos a ir al, al Evangelio de Lucas. Capítulo 17, verso 28. We're going go to the book of Luke, chapter 17. Amen. Muy bien. El Señor está hablando acá también acerca de los últimos días. En el verso. Eh, 28, 28 del capítulo 17, of 17 dice así: says, Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Likewise, Mas el día en que Lot salió de, Sor, de Sodoma, Llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Pero en el día que Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Even so will it be en el día when the Son of Man is revealed. Eh, por qué es importante esto why is this important? y por qué el señor habló de esto refiriéndose a los últimos días porque eh, así como fue destruido Sodoma y Gomorra just like Sodom and Gomorrah was Así también iba a suceder en nuestros tiempos El comportamiento de esas personas the behavior of these people. Eh, Ese comportamiento inmoral you know, that immoral behavior. Y, y, y si usted ha leído la, la historia de Sodoma y Gomorra En el capítulo 18 de, de Génesis. Chapter 19 of Genesis. Eh, se nos narra cómo dos ángeles llegan a la casa de Lot. You know, it's told to us that two angels came to the house of Lot. Y la palabra del Señor dice que rodearon la casa de Lot los hombres de Sodoma. And the word of God says that the man of of that place, you know, surrounded Lot's house. Y era porque querían tener relaciones íntimas con los ángeles. It's they to have with the es decir, el homosexualismo iba a ser una característica de los últimos días. Y eso iba a suceder también. Y yo sé que, eh, aunque no entre mucho en esos detalles, usted sabe lo que está pasando en el mundo. Se está tratando de doctrinar a los niños con respecto a ese tema. Se está forzando a la humanidad a aceptar la inmoralidad. You know, Immorality. Y eso como fue en Sodoma y Gomorra en and, los tiempos de Lot. And just how it was in Sodom and Gomorrah in the times of Lot. También iba a ser en nuestros tiempos. It would also be during our times. Vamos a hablar un poco de Lot después. We're talk about Lot a little bit later. Eh, porque Lot es un ejemplo del de, de arrebatamiento. Because Lot is an example of the rapture. En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Eh, quiero, quiero decirle a, a mis hermanos. You, brethren, eh, hay diferentes ejemplos que vamos a utilizar hoy. There are that we're use today. Eh, y esos ejemplos que se dieron en el Antiguo Testamento Testament, nos revelan cómo va a ser el arrebatamiento en el tiempo que Cristo regrese por nosotros como el Señor lo hizo con algunas personas en el Antiguo Testamento, también lo hará con nosotros en los días que Él venga a recoger a la iglesia. Entonces, eh, yo le dejo de tarea, amado hermano, lea Mateo capítulo 24. Y teniendo en mente algunas de las cosas que dije,

Cómo sería el comportamiento de la humanidad en los últimos días. Y exactamente como lo hemos leído. And as just how we read it, así también lo estamos viendo nosotros. We're also it with our own eyes. Estamos, es impresionante para mí ver el cumplimiento de la palabra de Dios paso a paso. Es amazing to me, you know, how the word of God is so real, you know, step by step.

Ahora están viendo la necesidad de tener un control masivo de todas las personas. Now, you know, they see this need to have para poder tener eh, un conteo de lo que de los que están vacunados, por ejemplo. Todo esto simplemente está abocando a los gobiernos you know, things, you know, are, are the para que acepten. Un, una manera de sello en las personas. Uh, accept, you know, uh, Usted sabe lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Apocalipsis. You know 13, ¿Que tendrá que haber un sello donde el que no lo tenga no puede comprar ni vender. You it, uh, no estoy diciendo de que

Porque la iglesia todavía está en esta tierra. Mientras la iglesia esté en esta tierra, you know, earth, el Espíritu Santo tiene un trabajo inmenso en esta tierra. You know, a, a, an, an y el Señor no dejaría de que la iglesia

por rebelión a este sello. Because that's because a lot of the people who die during the great tribulation it's because they're going to rebel against this seal Lo que yo le puedo decir ahora What I can say to you now es that de, es de que todo esto es, que está sucediendo is that all of these things that are happening es, está llevando a los gobiernos a considerar eso is taking, you know, the government the governments to consider this Otra cosa que yo que usted considere hoy, Another thing that I want you to consider tonight De alguna manera gobiernos están considera considerando las criptomonedas. Some, you know, are, are eh, y eso es para abolir el dinero material. Aún de alguna manera nosotros casi no utilizamos efectivo ya. You know, even us, you know, we don't use cash anymore. Eh, estamos utilizando tarjetas. We use our debit cards. Y en muchas ocasiones estamos utilizando hasta nuestro teléfono para pagar. And me, and in many occasions, you know, we're using our phones to pay. Porque es una manera más práctica. Because it's just a, a more practical way. El, los gobiernos de la humanidad tienen que llegar al, al, a considerar You know the governments of man have to get to this point to consider ya no tener dinero. Uh, not having paper money. Así como nosotros lo hemos conocido hasta hoy. known it till this day. Todo eso es para que se cumpla la palabra del Señor. You know, all of that is so that the word of God can Un, become true. Una sola moneda. Or one single coin. Una sola moneda mundialmente. You know one single coin globally. Entonces Estamos en los últimos días. So we're in the days, pero no, todavía no estamos en la gran tribulación. Todo esto que usted mira terrible que está pasando en el mundo you know, all these solamente son como la entrada a la gran tribulación. Are only, you know, the, like the entrance into the great tribulation you know the beginnings of sorrows Dios, but according to the word of god before the great tribulation comes you know the, the church will be raptured entonces ¿Qué es el rapto? And so what is the Millones de cristianos what en todo el mundo of this world van a desaparecer en un momento. Are in one moment. En un momento se oirá una trompeta en el cielo. Y todos los que la oigamos all of those of us who hear it, con los oídos espirituales, with our ears, los que estemos... Vivos espiritualmente, of the ones who are still alive seremos arrebatados al reino de los cielos. Ese es el arrebatamiento you know, de la iglesia. Y church. eso puede suceder hoy. Aún cuando estoy hablando de estas cosas, siento la presencia de Dios. Porque es una realidad de la palabra de Dios. Hermanos. Este tema introductorio que hemos dado hoy, espero de que le haya eh, dado esa hambre de escuchar más. You know, topic, it, it, it to hemos tocado por encima un tema bastante profundo. You know, touched, you know, Hablando de las señales y el comportamiento de los hombres en los últimos días. Pero todavía nos falta profundizar más en el arrebatamiento de la iglesia en la próxima enseñanza vamos a a, a dar detalles un poco más de cerca del arrebatamiento espero de que lo que hemos hablado hoy pueda ser de edificación para usted si usted tiene una pregunta escríbala If you have a question, please write it down. todas esas preguntas que usted escriba hoy y las vamos a responder en la próxima enseñanza today, entonces espero de que nos acompañen en la próxima enseñanza y de que esta enseñanza haya sido de bendición para usted so be us class, si usted tiene la oportunidad agarre su Biblia su lapicero su libreta si tiene la oportunidad agarre su y Anote los versículos bíblicos que le damos. Y usted you. puede estudiarlos en esta semana. And you can study them during this week. Así que, hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Quiero agradecer a mis hermanos que han estado acompañándome. Y pues nos vemos entonces en la próxima clase. Así que... Bueno, Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Un saludo a la iglesia en San José también. Y un saludo a todos mis hermanos donde quiera que hayan eh, estado conectados con nosotros en esta enseñanza. And to my who are from you are. Dios me los bendiga, amados hermanos. God bless you, beloved.